de la brújula, pero necesito algunas muestras de policriteno. Si me las traes, podré reconstruir la pieza y entregársela a Scarlett para que encuentre el tesoro enterrado y se case conmigo y tengamos cientos de niños y vivamos para siempre jamás. Será perfecto. Bueno, vamos a continuar con Borderlands. Herbert nos ha jodido la intro, pero vale. Herbert no sabe lo que quiere. Herbert sí que sabe lo que quiere. O sea, bueno, sí, follarse, o sea, a la Scarlett. Herbert tiene clarísimo lo que quiere. Lo que no sabemos nosotros es cómo ni por qué. Bueno, que tenemos que terminar el... Bueno, vamos a continuar con el DLC, no nos queda demasiado. Hola. No, así que vamos. Adiós, es verdad. No me acostumbro a las armas estas que tengo aquí. No están suficientemente OPs. Sí, ya. Buah. Luego, tengo regalos para ti, Juan Pedro, de Navidad. Luego te los doy. Más de nivel 50. Claro, pero tampoco somos nosotros de nivel 50, no me toques los huevos. Tengo armas de nuestro nivel para darte luego, más tarde. Este arma va a venir bien en el segundo DLC. Que estuve calculando, Juan Pedro. Okay. Si nos damos medianamente prisa, ¿vale? Tampoco tenemos que correr tanto. En pasarnos este DLC. Hostia. Dios, vale, no, vale, fuera. Me va a estallar. Y luego en hacer el segundo. Si el tercer DLC sale el 15 de enero, ¿no? Sí. Nos va a dar tiempo a lo mejor a jugar al DLC prácticamente recién salido, macho. A su hora. Sí, increíble. Dios, no sé por qué intento revivirte machacando cuadra en lugar de manteniéndolo pulsado. Son cosas mías, déjalo. No. Son armas de mierda. Lo que mola de los DLCs es jugarlos directamente en modo cheto. Ya, pero es que no, lo jugaremos en modo normal porque no nos da tiempo a subir al 50. Entre el segundo DLC y el tercero, yo creo. A lo mejor para el cuarto ya sé que lo jugamos en modo experto directo. Cállate, Herbert. ¿Qué hace ese robot ahí? ¿Qué hacen los robots que están respawneando aquí cuando tú te has...? Ah, no, que es que cuando me... Pensaba que me habías abandonado, Juanpe. No, no, está aquí. Pues atrás también tenemos más. Que lo sepas. Ah, ya recuerdo a este ascensor. Hiciste... Dice, ¿qué ha pasado? No lo sé. No sé, pero mando un modelo de personaje porque mueras tú, Juan Pedro. Un barril o algo. Me alimento de tu desgracia. ¿Hiciste misiones de este pavo? Hice dos. O sea, la el que nos tensor... da... La primera nos pilla de paso, o sea, que hagámosla de sobra. Sí, la primera, sí. Que es matar al... Vamos, nos pilla totalmente de paso. Déjame actualizarme las movidas. Tensor... Bueno, no me está engañando, no tengo nada que actualizar en realidad. No, Juan Pedro, es por aquí. Y por aquí. ¿No me dijiste el otro día aquí todo vacilando? No, si esta zona me la sé de memoria. La hacemos sí, muchas la... veces para matar para a no sé qué bicho. Ya, para matar al invencible, pero... 96 de vida, no sé ver. Torreta, mátalo. Oye, se está escondiendo. Lo sé. Ya, fuera. Dios santo. Saben pensar. Saben... espérate, vamos a coger esto ya que estamos aquí. Aunque estas armas no las vamos a utilizar mucho tiempo, Juan Pedro, hazme caso. Y son blancas, ni las mires. Nah. No vaya a ser que cojas algo, macho. Pillas cualquier enfermedad. Te iba a comentar algo. Ya no me acuerdo de lo que te iba a comentar. ¿Que te bajes el DLC de Omega? No, ya descargado está, lo que no lo he instalado todavía por si acaso... De repente, así quieres hacerlo, ya, lo quieres hacer. Y yo, no, espera, quiero ver la historia. No, no tienes problema. Mátalo tú, Juanpe, que a mí me da la risa. Está muy chulo, te va a molar bastante. Luego lo veré. Todavía estoy recién empezando el juego, o sea que tampoco es que... ¿Por qué veo un robot aquí en rojo y luego no hay nada? Va, que den por culo. No hay nada, es tu mente. Me juega malas pasadas. Ah, esta zona era un coñazo. Guay. ¿Hay que hacer qué? ¿Eso? ¿Dices también? Oh, dame esa vida. Dámela. Guay. Intenté subirme yo a los puntos de respawn, pero ah, no se puede, ¿verdad? No, pero mira, trampa mortal sí que puede. Qué cabrón, eso está cheto. A ver, voy a ponerme aquí con las explosiones, vamos a dejarnos de tonterías. Bueno, pues hablemos de algo mientras matamos robots, Juan Pedro, porque esto ya es casi monótono, ¿sabes lo que te quiero decir?
Que eso, que bueno, luego lo instales porque el DLC yo te digo que mola un huevo. Sí, no me extraña, tío, si los de BioWare, quieras que no, ya les he cogido confianza a saber que hacen buenos juegos. Me cago en su puta madre, ¿sabes? Pero te quedaste picuet con lo del chiquillo. ¿Con lo del chiquillo? ¿Qué pasa, El, Gemma? joder, con el bosque, así el Así, chiquillo y el así bosque. chiquillo yo, pero ¿qué cojones haces chiquillo random por ahí? Así, pues no he matado gente para ahora quedarme con el chiquillo. Sí, claro, y es que digo, pero vamos a ver, Separ, tío. Tienes, vale, los, ¿cómo se llaman? Los Ragnai, ¿vale? Están sobre tus espaldas. O sea, la muerte de los Ragnai están sobre tus espaldas, tío. El hombre hormiga también es cosa tuya. El. El hombre hormiga fue premeditado. Bueno, sí, la verdad. No, pero tío, no lo fue, pero a la vez. Te lo juro, fue un acto reflejo, macho, en el 2, así. Así hay que ir a despistar así, hombre hormiga, o sea, despistar más que tú, o sea. Cuando estoy contigo no puedo concentrarme. Estás dando por culo a todo el mundo, macho. Seguro que les mata de aburrimiento o algo, pero no, resulta que no. Pero la muerte que tenía, pues a ser un personaje mundialmente odiado, fue heroica, macho, molaba. Sí, pero que. Bueno, es que los salariados no le caen bien a nadie, macho. Tío, es que son hombres hormiga. Es algo intrínseco a la humanidad, o sea. No por la Así, forma, coño. ese me cae mal, no Reventado. sé por qué, pero creo que me cae mal. Dios, me quedo sin munición de esto. Voy a dejar que la torreta haga lo suyo mientras te revivo. Que la forma de los estes está currada, todas las del Mass Effect molan, pero es que la forma de hablar que tienen todos es como Sí. Dios, callaros ya, Y por favor. ese en particular. Ey, a probar la torreta no. Ah, no, la. Muérete ya, coño, puto cabronazo. Gracias. Y da una reliquia blanca, venga, hombre. Da igual, Juanpe, no miren las cosas, son basura. No nos van a dar nada nuevo, pero no pasa nada, porque tengo armas, tengo armas almacenadas por ahí del otro personaje, tranquilo, aposta para nosotros. Muchas y deliciosas armas. No necesitamos armas, tenemos torreta y trampa mortal. La verdad es que sí, tío, te lo juro, es absurdo. Matamos mucho más con los putos poderes. No recordaba este agujero en el suelo. ¿Qué Bueno, agujero? ¿Qué no sé, me he dices? caído por un agujero en el suelo. Y he caído abajo, estaba en el piso de arriba y hay un agujero aposta para mí que no conocía. Voy a campear, campear. Tío, macho, ya te lo he dicho muchas veces, pero da igual, quiero que haya un registro de esto. La puta voz de la Upa. mecanomante, tío. O sea, tú te has fijado el nuevo personaje del LOL, ¿verdad? Sí, la vi. La vi, tío. Es el cuerpo de la mecanomante, macho, con la misma cara y con todo, y los brazos del bicho, del robot, tío. Pero no, es que se es pegado ahí con superglue, pero es que es absurdo, es igual. Y además, en la versión española, no sé en otros idiomas, han cogido la misma dobla, a la misma voz. Le han puesto la misma puta voz, para no confundirse, ¿sabes? Lo han hecho a posta. Lo han hecho apostísimo. Pero la pregunta es, ¿quién lo ha hecho aposta? ¿Los del LOL? ¿O los dobladores? O, bueno, que también. Hablar de que es que han cogido el mismo doblador en algo en España que otra cosa, es como hablar de que el cielo es azul, ¿sabes? Es hablar de SketchUp. Es el reutilización de dobladores para todo. Es como el Sir Hammer, lo que no me acordaba que era Brian Ah, Griffin, sí, macho. Sir Ham. No, cómo no, si sí, lo comentábamos, yo creo que comentábamos más que era Brian Griffin que cualquier otra cosa. Sí. Así, Dios, no, cállate Brian, cállate Brian, cállate Brian. Tercer DLC va de Sir Hammerlock. A ver el coñazo que nos da. El maldito Brian. Bueno, toma, una granada, que yo me canso. Ah, que aquí un cabronazo. Pero te lo juro, cada vez que estoy jugando con la puta Vi, es que es así como Dios, cállate, maldita mecanomante. Estoy esperando a ver si, yo qué sé, cuando hago algún ataque se pone a sonar la lavadora de cuando sacas al bicho tú. No, que estaría OP entonces. Sí, macho. Hala. Bueno, no me vendrían mal unas cuantas balas ahora que lo pienso, ¿sabes? Que no estoy con el Gunzerker y no me acostumbro a tener que comprar y esas cosas. Pues Así por aquí que no hay cajas, vamos. recuérdamelo. A ver, por aquí. No, hay un robot. Ya no hay robot. A ver, espérate, creo que había. Oh, coño, un cofre. Y es medio cheto, mira que medio Sí, cheto. mira qué granadas de mierda. Vamos, hay que matar a pervertido. Joder, Mira, muérete. aquí hay munición. Y aquí hay algo. Ah, lo que hemos venido a hacer. Y aquí está el invencible. Que gasta 8 de iridio, pero que no. Bueno, ni siquiera podemos hacerlo ahora. Vale, el invencible.
No los vamos a hacer. Vale, los invencibles, para que lo sepa, o para quien venga buscando ver cómo se hacen los invencibles. Probablemente hasta que no nos hayamos pasado todos los DLCs y tengamos nivel 50 y la hostia, no vamos a hacerlos. Lo intenté con otro personaje con más nivel, aunque sea en modo normal, y me dijo, nope. Así que. ¿Te dijo explosión muerto? Le dijo, no, 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 tardó un poco más. Ya, es el Gunzerker, le cuesta más morirse, pero. Pero que no. No hay, no hay, no hay, no había huevos, tío. Si es que ese tío está chetísimo. Bueno, ¿dónde está el bicho que hay que matar? Ah, míralo, es que es Aquí está, es pequeñajo. chiquitín. No, sí, tranquilo. No, ya se ha muerto. ¡Hala! Yo no quería. Así es, un robot jodidamente enano. Tirarlo todo. Sacar los misiles nucelares. Es que no quede nada. Creo que me he cargado todos los robots que había. Coge revistas. Cojo todo. No puedo parar de fijarme que son revistas de tías gordas, macho, que estás ahí, Heavy Fire. ¿Has cogido la que estaba detrás mío? Porque era un perver. Sí, ya, bueno. Así me van las humanas gordas. Si tienes un Yo qué sé, cada problema. cual. No, problema, tampoco vamos aquí a criticar. Cada cual a lo suyo, cada loco con su tema. Yo no quiero hacerme responsable. Joder. Esto. Ah, que tenemos que volver a entregársela, ¿no? Sí, Sí que vuelvo yo tiene solo. sentido. No, hombre, es que tampoco. ¿Qué hago? ¿Avanzo y me sigo matando jefes y cosas? No, pues tampoco hago nada, voy contigo. Pues venga. Que avanzar por avanzar, si al fin y al cabo tendré que esperarte para matar a los bichos y esas cosas, o sea que avanzar por avanzar es tontería. Creía que había balas por ahí, pero no las hay. Oye, ¿no nos hemos pasado? No. Es todo lo bien que recuerdo yo esto. Coño, he descubierto una puerta que no conocía. Hola, Juanpe. Ah, la de arriba. No, la de abajo. Siempre he dado toda la vuelta, como un mongo. La acabo de descubrir. Pues luego este tío, la última misión que te da es mola un huevo. Estaría bien que la hiciéramos. ¿Cuántas misiones da? Creo que da dos o tres. Es que. Ah, la de. Ya sé cuál dices. La de matar al comentarista de no sé qué, ¿verdad? Sí, ascensor o algo Sí. así se llama. Pues O esa algo mola un así. huevo. La verdad es que las dos misiones primeras son tres, creo, entonces. Porque la tengo para hacer, pero no la llegué a hacer con otro personaje, ahora que me estoy acordando. Porque lo acabas de decir, si no, no me acordaba. Nos pilla de paso, en teoría. ¿Sabes? Esta da un camper. Vale, y esto de pillar. Ah, vale, no, y esto lo hacemos aquí después, o sea que vamos para adelante, o sea que esto. Esto está. Las podemos hacer las dos y luego tendríamos que volver a. Tenemos que acordarnos de volver aquí atrás, ahora después de pasarnos esto, Sí, para hacer la para hacer 3. la tercera, que la tercera luego ya está en otra zona más para adelante, o sea que. Que sí, vamos. Pues es que esto, bueno, no nos va a llevar mucho, la verdad, mucho tiempo. No, 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 me lo hice, ya me digo, me lo hice yo solo y no me llevo mucho tiempo. De hecho, el segundo DLC, ya me digo, me lo hice yo solo y sí, dura unas 3 horas, o sea que el segundo DLC va a ser más rápido todavía. Oye, ¿no nos hemos dejado un cacho por atrás? Arriba, sí parece. ¿Por Pues otra yo por ruta? aquí. No, creo que habrá que dar vuelta. Vamos a continuar, solamente por probar. Sí, vuelta. Ya tienes casi todo el ¿Dónde? policlino. Cuando te entregue la última pieza de la brújula, No tendrás sé que dónde lo has cambiar cogido, las pero vale. cuatro mientras Ah. el faro de Ah, Agnis. sí, por donde me caí yo como un gilipollas por el agujero, Sabrás vale. dónde Vale, está ya. enterrado el tesoro perdido de las arenas. Balas. Las balas son buenas. Mira, esto no lo sabías tú. ¿El qué? Ven aquí, lo sabrás. Voy, 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 voy. ¿Qué haces? Qué cabrón. ¿Estás rebuscando en la basura? Sí. A ver, ya lo he activado. Pues no, no lo sabía. Pero ya Pues te muy digo, mal. dejé de buscarlos este de la secta de la cámara hace tiempo ya. Mira, pues te dan rango de cabronazo gratis, Sí, que te dan siempre rango de viene bien. cabronazo cuando encuentras los dos. Es como, hey, mira, en esta zona tengo uno de dos, en esta zona tengo uno de dos, en esta zona tengo dos. Vaya, por algún motivo había tres de máximo. Ah, pues nada, que le den por culo. Nada, tío, no encuentro todas las estas en ningún sitio, tío. Debo tener uno en todo, pero jamás los dos que hacen falta. Que digo, que tampoco, para la recompensa que dan, si te dan rango de cabronazo con rascarte el culo, macho.
Hombre, al final ya no, ¿eh? No te creas. Ya, pero te dan por cosas bizarrísimas. En el segundo DLC, así, pues en esta zona revienta todos los barriles explosivos y yo. ¿Pero qué clase de rango de cabronazo es ese? Que me lo hice ahí sin querer. Y dije, ah, pues vale. Malditos estribadores calientes. Sí, están calientes. Vale. No recuerdo esta zona. Por allí. Por aquí. Ah, vale, no. Que esta zona me mataron y ya la recuerdo solamente con furia en rojo. Con la cámara de estar muriéndome. Vale. Ah, esto sí que lo recuerdo, sí. Vamos, más experiencia Hola. por cosas random. Estamos yendo bien. Es que no sé si nos hemos saltado un este de policriteno este o como se llame. Ay, ay. Juanpe, tío, esto te ah, va. Ah, vale, es que tengo uno en el culo. Te va la marcha. Tenía que haber tirado la torreta. Me estoy arrepintiendo de no haberlo hecho. ¡Oye, tú! ¡Hijo puta! Es que ese del culo no lo he visto. Hostia, mamá. Voy a morir. Pero no me arrepiento de nada, Juan Pedro. ¡Oh, lo maté! Y el código yo quiero decir las granadas. Vamos, ¿dónde está jugando con el otro? Déjalo, déjalo. Y yo le voy a saludar también. El trampa mortal está chetísimo. Demasiado. Que suba las habilidades. Tenía que recoger mi torreta para tirársela a este. A mí estos mini jefes así turbios siempre me han molado. No, sí, molan. Es un poco patético, pero bueno. Ya verás cómo nos mata a los dos, solamente por decirlo. A ver, torreta, ¿dónde estás? Mierda, se gastó ya. Pues distraerla un mortal, poquito. Pégale. Este lanza barriles así, guay va. Guay va. A ver, tienes mucho escudo, regálamelo. Toma granada. Yo le tiro granadas ahí a Cholón hasta que se me recupere la torreta. Nah, pero mira, es facilísimo este jefe. Nah, yo la granada de ácido es que le parte. Ah, claro, que te llevas tú de ácido por lo que faltaba sí. Ya. Ya que tiro eléctricas que le he quitado el escudo en un segundo. ¡Hala, ya está! El mejor jefe de la historia. Granada azul, SMG verde, mierda. Es una buena, es una corrosiva bastante buena, pero es que me gusta que sean de las que sean de fragmentación, ¿sí? Si no es que no me lucen lo mismo, macho. Y falta el último trozo que está aquí. A verlo. Caja random de mierda. Random de mierda. A ver, espérate. Joder. Es que no sé si son las si me viene bien o no. Bueno, mata a ese bicho. Voy a mirar a ver si esto me conviene. ¿Qué habilidades son las que tengo subidas? Es que yo no me acuerdo ya de una mierda. Joder, Dios, me pierdo. Frente de batalla, pues es lo suyo. Vale, vamos a ver. Preparación. ¿Qué clase de habilidades tengo subidas, tío? Ah, vale, que tengo. Vale. Mentira, no has visto ningún enemigo. Hostia, pues me gusta. Vale, ven con papá. Me he cambiado la clase, ahora soy táctico de primera línea, Juan Pedro. Qué cabrón. Abran paso. Premio para mí. Míralo, cállate, vi. O 6. Ah, es contra el cofre medianamente secreto al máximo. Dios, la oscuridad. Sí, menudo cofre de mierda, macho. Como todos los que hemos encontrado hasta ahora, ¿quieres decir? ¿Estoy en el aire? Ah, no. Ah, vale, espera un momento. Ah, sí, que tenemos que volver para atrás ya. ¿Por dónde claro, se tenemos que salir y ir con el viejarles. Sí, por aquí. Y Toti, eso, vale, no, sí. Que me acuerdo de las cosas por turnos, o sea. Digo, ah. Jo, macho, me quedo trancado. ¿Por qué le subimos a la vagoneta? Súbete al caldero este de Nidio. Sí, ah, cocínalo. Es como cuando en el anterior no se quería bajar del hovercraft este turbio, macho. Le gustaba quedarse. ¿De cuál? La anterior vez que jugamos, que no. Ah, sí, no, que no te quería bajar de las putas, del coche. Le costaba nada, bajarse, nada. Así no, me quedo sentado. Espera, tenemos viaje rápido, me parece que es más rápido, nene. Tenemos vender morralla. Eso también es una opción, ¿ves? Pero me voy a comprar la munición que nunca me acuerdo. Vale, pues ya está todo vendido.
Yo debería comprar de SMG, a lo mejor. ¿Qué coño tengo aquí? Ah, sí, nos dio una esta que no. Nah, esto es una mierda vendido. Viaja, viaja, mientras yo haré el Un mongo. momento, ¡Dios! un momento. Tío, pero tengo aquí muchas mierdas que luego ya miraré. Esto es una mierda. Y esto. Me la voy a guardar por si acaso, coño, me parece buena. Me he quedado encajado, no puedo moverme. Viaja, corre. ¿Dónde coño estás? Juan Encima de Pedro. la tubería. Sí, y con la cabeza atravesando la pared, pero vale. Que no puedo moverme. Yo no he visto nada. Pero eso no evita que guardes. mira, estoy saliendo. ¡Wow! Me ha escupido. Vale. Ay, que al fin y al cabo vamos a viajar al mismo sitio. Me parece que si hubiéramos salido por ahí de atrás, pero oye, mola más el viaje rápido. No, Te ahorras los pateos. che. Tenemos que entregársela a este pavo y ya está. O sea que no hay que hacer gran cosa. El tío este macho es que, o sea, tienen carisma, pero a la vez no lo tienen. Tienen carisma, pero a la vez dan ganas de matarlo, ¿quieres decir? ¿Es la frase que Sí. estás buscando? Sí. Bueno, a la Scarlett no, pero No, los no, porque demás. decir Herbert. Digo, bueno, pero es que es un personaje que está hecho como para dar asco. Y igual que vosotros, me dais mucho asco. ¿Ves? Qué bien. No has visto nada, Juanpe, corre. Dios. La gente allá ahí. Hay presentadores. Los hay. A ver, ¿cómo coño se...? Aquí había una especie de ascensor, ¿no? Había que llamar de alguna manera. ¿Dónde está el botón? Ah, aquí está. Aquí está la palanca. Y ahora tenemos que esperar a que venga, porque ya que activamos eso, tampoco vamos a meternos el pateo, ¿sabes lo que te quiero decir? Sí, está claro. Vamos, trampa mortal, acaba con todos. Mira cómo vuelve. Vuelve haciendo la lavadora. Sí. Ahora no intentes subir por los riscos, cabrón. Te lo iba a mencionar, digo, a lo mejor me tiro por los riscos. Pero ¿sabes lo que descubrí la otra vez? Que también puedes hacer. Ah, mierda. ¿Puedes buguear este ascensor? Por este intercambio. Pero, no, pero fíjate, me muevo así como raro para atrás, mira, sigue. ¿Ve? ¿Ve? Ah, sí, te ¿Ve? vas yendo hacia ¿Ve? atrás. ¿Ve? ¿Ve? Es como si pegaran mini salticos, es que es Sí, súper es cómodo. raro. Que el juego está bien hecho, no tiene fallos. No Sí, está medio a hacer. no son fallos, son cosas que... Bueno, son fallos, pero que cosas que no van a arreglar, vamos. No, no, ¿qué coño van a arreglar? Es el parche 1.3, soluciona todos los errores, Juan Pedro. Sí. Ya no se pueden escalar leviatanes invisibles. O tal vez sí. Es que, macho, no he visto cosa más este de farmear, más fácil. Nada, eso lo demostraremos luego cuando, después de matar al jefe final de este DLC. Ya lo, bueno, es que es pa, es que haré un vídeo aparte, es que hay que hacer vídeo aparte de eso, tío. Porque va a ser interesante de ver. Por cierto, no me gustan las hormigarañas. Guay va, es que bien. ¿Qué te han hecho? No lo sé, me estaban mirando raro. La verdad es que pueden haber metido más variedad de bichos. A ver si en el tercer DLC los meten. Hombre, tío, se llama, va a ser de caza, tío. Espera, Por espera, eso. no, ¿hay vídeo con este? No, no hay, No. no hay vídeo. Estúpido. Toma, toma, no te pongas así. Si hace magia. No sé qué está, te quedas mirándolo así, ¿eh? Esto lo Pues me invento podemos así, pedir. sí, ya Ajá. está, perfecto. Sobre la marcha, Lo he hecho así todo con las tómala. manos. Así toma un barco de papel, así no es lo que te hemos pedido, hijo de puta, ¿qué no dice? Llévasela a Scarlett y no olvides darle las cintas. Ah, sí, espérate, que Recuerda antes me tiré y cuando hay que hacer termines otra de cosa comer. más. Y si no, la acosaré. Y la oleré y la Calla. obligaré a que me quiera. Maldito Yayo. ¿Tienes la pieza de la brújula? Yayo. Estupendo. Yayo. Ahora daré Yayo regalos para los niños de explosivo. Avaleches. Toma el regalo. ¿Un regalo de Scarlett? Lo ¿Hay vídeo? No, sabía, ¿verdad? No. sabía que le Pero por gustaba. si acaso, mejorando el regalo. Mierda. Bueno, más o menos. Coño, mira mi torreta. Mira, está dentro de la Está casa. infiltrada. Siento. Ahora tráeme la última pieza de la brújula y por fin averiguaremos dónde está enterrado ese Vámonos. tesoro. Hay que Juan. volver con la Scarlett Sí, pero ¿a dónde vas? al hacer un poco el Nicolas Cage. Juanpe, vamos, que me voy sin ti. ¿Por dónde te has tirado? Por el barranco. Ah, vale, sí, por La aquí. única forma. Ah, casi llego a la grúa, pero no.
Ah, dale. Vamos. Vale, tengo una teoría. ¡Coño! Tío, la torreta ha derrapado. No ha querido caer en el. Bueno, ahí se queda. Ahí Oye. está bien. Si recoge la. Luego No, vuelvo. mejor no. Que no dice. Que no dice torreta, ven conmigo. ¡Ah! No, no Sí, puedo fue. aterrizar en esas rocas. Cuadraditos. Bueno, como antes, viaja tú, luego ya, luego nos vemos. Había aquí el. Sí, estaba aquí. Sí, está el viaje rápido, ligeramente más para adelante. Dios, 11.000 de dinero que me han robado. También me quitaron con la Sena. La vez que más, creo que fue 800 y pico mil. Es que cuando ya vendes armas ahí por millones, pues dices, ah, el dinero es gratis. ¿Qué Es haces tú que para qué necesitas el dinero ahora mismo? me quedé fresquísimo, macho. Así, Hyperion se ha hecho en la ciudad esta de Hyperion, ¿cómo se llamaba? Opportunity. Es una oportunidad. Se ha hecho una manzana nueva a costa mía, macho. Casi, ¿eh? ¿Y ves el nuevo edificio de oficinas? Esta es financiado por Maya y hacen una estatua así de la sirena, así, ¿no? Con la bola esta de energía en la puerta, así de oro, así. Así, gracias por tu apoyo constante, así los trabajadores de Hyperion. Sí. Bueno, Scarlett, tengo una cosa para ti. Es redonda. Ha llegado la hora de montar la brújula y averiguar dónde enterró su tesoro el capitán Blade. Toma, esta es mi pieza La de la brújula. búsqueda. Cógela. Dame. Oye, se lo ha sacado de no sé Ve, dónde, pero es tira un gigantesca, colmillo tío. con ¿Dónde las coño otras la dos piezas guardan? de la brújula sobre aquella mesa de allí. Si yo quiero. Vale, mételo. Tú. La brújula de las arenas. Recógela, por favor. Brújula. Es la brújula. Ahora sé dónde está el norte. Hacia. Y ahora veamos dónde está el Allí. faro. Lleva la brújula al faro de Magnis. No, Ah, espera. Hacia allí. justo. Ajá.